Voy a la bala. A ver. Bueno, de hecho estoy yo solo ahora mismo. Vale. A ver si no contesta. Uy, uy, uy. Qué alto estaba esto. No habrán, no se han quitado los... Vale, no.
Vale. Quiero agüita. Vale. We have a problem? Sure. Whatever. You're gonna fucking get it. Shit's about to get real.
Motherfucker. Pero relájate, hijo mío, relájate, que andas aquí pegando, sé que no puede ser. Venga, hasta luego. La madre que lo parió. Ten cuidado. ¿Qué? Ten cuidado. ¿Qué pasa? ¿No ves al señor del medio de la sala? ¿Señor? Que ha entrado porque me ha dado un puñetazo y se conoce que el Bluetooth. Pues ha hecho que entre. Uy. Creo que no, A ver. Señor. Sweet Jesus. ¿Esto el seguro lo cubre? Sí. Tengo un seguro contratado muy bueno. En casa. Si viene la poli, le digo que se ha tomado un tequila. Sí. Vale. Tequila con vodka, a la vez. Sí. Y un capirosca. Y un milk baby. Es que a quién se le ocurre combinar alcohol con leche. No lo sé. Si es que no puede ser, ¿eh? Pues claro, claro, así le ha pasado a Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Tiene que ver, Antonio. Muy bien, la verdad. Ay, yo creo que... Demasiado bien. Yo creo que Saya se ha muerto o algo, porque no lo entiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos despertado a la vez, ¿vale? Porque recibo un mensaje suyo, nada más de despertar, y digo, pues ya me acabo de levantar, así que sí, estoy vivo. Y me dice, pues yo estoy en mitad de la nada y me están persiguiendo unos pavos, pero he convencido de que se vayan. Y le digo, ¿quieres que te vaya a recoger? Y me dice, nada, yo puedo. Y digo, bueno, vale. Y me dice, ¿yo que tú? ¿Yo que tú iría a recogerla? Sí, yo lo he intentado, nos ha dejado, ¿qué quieres que te diga? Intenta contactar con ella, ¿eh? Es que seguramente está en la peluquería. Ah, vale. Claro, hijo, como la llama ahora me mata. Es verdad, no lo haga. Ay, a este échale agua fresca y seguro que espabila. No te preocupes, que este hombre no está muerto, literalmente. Lo único que pasa es que estará noqueado. No, normal, escúchame, le has dado un puñetazo, que poco más, y se da contra el pico de la mesa. De hecho, creo que se ha dado con el pico de la mesa. Pregúntale a Blaze cómo duele los puñetazos. Ese hombre, lo único que fue, cuando nos conocimos, casi le dislocó la mandíbula. Joder. Pues ya te digo, es que estaba ahí en la puerta fumando y de repente se ha puesto a gritarme. Y digo, ¿qué pasa, señor? No sé qué, no sé cuánto. Y me ha pegado un puñetazo Bluetooth. Como digo yo, de esto de, bueno, pues entro y buena suerte. Y de repente hace... Y digo, espera un momento, ¿cómo has llegado aquí? Si te cerro la puerta. Uy, me falta mil de mí. Claro, yo no iba a venir todavía, porque iba a echarle un cable con el tema de la ropa a Saya, pero ha querido... ¿Claro? Ha querido irse sola, pues bueno. Es libre, claro, es, ¿no? Independiente. No, sí, ella es así, ¿sabes? Ella es en plan, que yo puedo, y yo en plan, pues bueno, tú sabrás. Nosotros ahora mismo estamos con Chapi. ¿Eh? ¿No sabes lo que es Chapi? No, o sí, no lo sé. ¿Has ido al Mega Building 4? No. Vale, pues te recomiendo ir. ¿Qué pasa? ¿Quién es Chapi? Ve al Mega Building H4. Ajá. Ve a la planta 6. Ajá. Y a la izquierda del ascensor te vas a encontrar a Chapi. ¿Y es más? A ver. ¿Ves a ese señor de ahí? Sí. Pues básicamente lo tienes que dejar así a Chapi. ¿Y hay probabilidad de que te deje Chapi así también o qué? Sí. Vale. Pero muy poca probabilidad. A lo mejor si te tiras 2 horas con Chapi, puede que sí.
O sea, también te digo, tienes a un matasanos a la vuelta de la esquina de ese mismo sitio. O sea, en el mismo piso. Hazme caso. O sea, que rentable. Pruébalo. Pruébalo. Porque encima, si le ganas. O sea, es una pelea a puños con él. Sí. Si le ganas, te da 200 pavos. Coño. Cuesta 50 pavos. Pero mira. Son beneficios. Coño, pues. A no ser. Que pierdas durante 2 horas como he pasado mi anoche. Pero hoy le he ganado la primera. Esa es. Pues nada, voy a ir con ellos, ¿vale? Venga, anda. Te dejo por aquí. Suerte. Nos vemos. Y pruébalo. Déjate un poco. Que estás mucho trabajando. Bueno, te quejarás encima. Descansa un poco, también por tu salud. Si es que muchas veces estoy como, a ver, voy a algún local, hago no sé qué, algo no sé cuánto y digo, ya surgirá algo. Vale, venga, anda, hasta luego. Venga, chao.